Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal. El día de hoy les quiero enseñar cómo hacer compras en CBS en línea. Aquí estoy dentro de la página web de CBS. Va a colocar en el navegador cibes.com y les va a llevar a esta página principal. Acá ustedes lo primero que van a hacer es ingresar a su cuenta. Para eso van a hacerle clic aquí donde dice Sign In. Si ustedes no tienen cuenta en CBS, le dan aquí crear una cuenta. Pero eh, yo supongo que todos ustedes ya tienen una. Simplemente le van a dar aquí en Sign In y cuando le den clic allí se les va a abrir una nueva ventana. Como esta, acá van a colocar su correo electrónico, el que ustedes tienen registrado con la aplicación de CBS. Va a colocarlo acá. Y luego le van a dar continuar. Yo les eh, recomiendo que le den aquí que los recuerde para que no les pida de cada vez que ustedes ingresen los datos. Y una vez que le den continuar, ella les va a preguntar su contraseña. Entonces le vamos a dar aquí sign in para poder ingresar. Yo aquí tenía ya mis datos preguardados. Les va a dar aquí la bienvenida. Y les va a aparecer acá eh, la opción ya o le va a aparecer acá en esta parte en Esta pestañita de extra care les aparecen sus cupones. Si les damos acá, lo primero que me va a mostrar son los ICB, cuántos ICB ustedes tienen allí en su cuenta. Eh, aquí, si ustedes quieren ir específicamente a algún cupón que les interese, vamos a suponer los cupones de bebé, le pueden dar clic a esta pestañita. Entonces, acá él le va a filtrar los cupones que están relacionados a productos de bebé, cupones manufactureros, eh, pero yo le voy a dar aquí donde dice todos. Para poder ver los, eh, todos los cupones, tanto los manufactureros como los cupones de la tienda. Entonces, acá estos son los cupones que son personalizados, los cupones de la cajita roja que se nos dan semanalmente. Aquí podemos ver, por ejemplo, este de 3 dólares de descuento cuando gasto 12 en rasuradoras. Ya yo lo tengo en mi tarjeta, ya yo lo envié. Cuando les den los cupones nuevos, ustedes les va a aparecer aquí como un símbolo de más para que los envíen a su tarjeta. Y, les aparece esta opción que dice shop now acá les dice también la fecha de expiración del cupón entonces si yo le doy aquí donde dice shop now que es comprar ahora él me va a mostrar todos los productos que están relacionados a esos a ese cupón específicamente qué productos puedo comprar aplicando ese cupón eh, yo les recomiendo siempre que le den aquí donde dice Ordenar de precio menor a precio mayor. O sea, si ustedes pueden ver cuáles son los productos más económicos que califican para algún cupón. Esta es una buenísima forma de, de revisar los cupones. Sobre todo los cupones que son como, por ejemplo, este. Si yo quiero revisar, tengo 3 dólares en una agua micelar de Garnier. Si yo quiero ver cuáles son los productos que me califican para este cupón, yo le doy ahí comprar ahora y me va a aparecer aquí una lista de todos los productos que califican. Si yo los ordeno de menor a mayor, entonces puedo ver que el producto más económico que califica para ese cupón es este de 7$ con 59, que son las toallitas. Y además aquí pueden ver que está fuera de stock online. Ahora con esto que está pasando, van a ver muchos muchos productos que van a aparecer así fuera de stock. Entonces aquí, por ejemplo, el más económico que está disponible para comprar en la tienda online es este producto, este de acá. Entonces, si yo lo quiero agregar a la al carrito de compra, simplemente le voy a dar acá a este botón. Puedo hacerlo de esta manera. Acá le doy si quiero ir ya al checkout, si quiero ir a mi canasta de compra o si quiero continuar comprando. Yo le voy a dar aquí, continuar comprando. Esta es una forma de agregar al carrito de compra. La otra sería abriéndolo. Y aquí pueden ver aún más eh, detalles de este producto. Aquí les dice que son las de 100 cantidades y me dice que además tengo dos cupones más que pudiera aplicar a esta compra. Aquí tengo uno de 5 dólares de descuento cuando gasto 22 en productos faciales y tengo uno de 4 dólares de descuento cuando gasto 25 en productos faciales. Y aquí podemos ver que están en una promoción que cuando compremos dos nos van a dar un ICB de 5 dólares. Y si le damos a este botón me va a mostrar todos los productos que califican para esa promoción. Entonces aquí podemos ver todos los productos que califican en caso de que ustedes quieran agregar uno distinto. Acá, si sí, vamos al carrito de compras, aquí pueden ver cuáles son los cupones que se están aplicando. Aquí podemos ver que se aplicó el de 3 dólares de descuento para Garnier Micellar eh, Wire. Y pueden ver acá que me falta un producto para poderme ganar los 5 dólares. Recuerden que la promoción era que cuando compraba dos me daban 5 dólares. Entonces, si yo quisiera cambiar la cantidad, simplemente le doy aquí 2 casi con todo lo que está pasando, creo que todos los productos, los máximos que les va a dejar agarrar son dos por cada uno. Entonces, vamos a colocar aquí dos. Y acá me dice que ya con esta agregando este otro, entonces me voy a ganar los ICBs, los cinco dólares de ICBs. De este lado, pueden ver los ICBs que ustedes tienen. Si ustedes quieren utilizarlos para estas compras, simplemente denle aquí al botón de Apply, aplicar. Solo deben asegurarse de que el subtotal de la compra sea mayor que los ECBs que ustedes están usando, que el monto de ECBs que van a utilizar. Porque aquí. Online los ICBs no se ajustan. Por ejemplo, si utilizamos un ICB en la tienda de 3 dólares para pagar una compra de 2 dólares con 99 centavos, ese ICB se va a ajustar y prácticamente va a perder un centavo. Pero online no. Online, si yo quiero pagar 2 dólares con 99 con un ICB de 3 dólares, el ICB no se aplica. Eh, deben utilizar, por ejemplo, uno de 2 dólares. Y luego tienen que pagar, si no tienen ningún producto que califique para envío gratis, tienen que pagar el envío. Y además los taxes. Para que no paguen envío, busquen algún producto que califique para envío gratis. Casi todos los productos de CBS califican y algunos otros productos. Pero si ustedes no tienen ninguno, traten de buscar algún producto de CBS de muy bajo costo para que les quede mejor que pagar el envío. Vamos, por ejemplo, al, otra vez aquí a la parte de comprar y traten de buscar algún producto económico. Aquí, por ejemplo, este les dice que el envío es gratis con Carpas o con órdenes de $35 o más. Ustedes compran $35 o más en cualquier orden, si es gratis el envío. Y si no, pues tienen que agregar algún producto que califique para envío gratis, como por ejemplo este de acá. Simplemente cuando ustedes lo agreguen a su cesta, obviamente este no sería un buen ejemplo porque el costo es bastante alto, pero este simplemente busquen algún producto que califique para envío gratis y fíjense que aquí agregando ese producto ya no tengo que pagar envío. Entonces la idea es esa, que o gasten 35 dólares para que compren online, para que no tengan que pagar envío, o busquen algún producto que sí califique para envío gratis, como por ejemplo este, le dice que este producto sí califica. Y además aquí me está aplicando el 20% de, de Kerpa, 20% en productos de CBS. Estos productos, estos cupones de porcentaje se ajustan después porque se calculan de, el monto total que se paga después de ICB. Así que cuando yo aplique mi ICB, este monto va a bajar y me va a quedar prácticamente en cero. Y directamente desde la página web también pueden ver la revista semanal, para que puedan ver las ofertas, le dan aquí a ese botón, y luego les va a pedir que confirmen su código postal, coloquen su código postal, seleccionan la farmacia de su preferencia, y ahí les aparece la revista semanal. Allí pueden ver todas las ofertas que están disponibles para la semana en caso de que quieran chequear alguna en específico. Espero que este video les haya ayudado, que les haya gustado. Si es así, no olviden darle like. Recuerden también suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Si tienen alguna duda, me la pueden dejar en los comentarios. Nos vemos en un próximo video. Bye bye.